Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo para todos de nuevo. Su programa Salud Biológica. Vamos a hablar un poquito de un tema interesante que de alguna forma está afectando a buena parte de la población. Se lo digo porque estoy atendiendo acá en la clínica con más frecuencia esto. Y tiene que ver con los parálisis faciales. Vamos a hablar de ese tema de verdad porque creo que se está convirtiendo en un tema muy coyuntural en el área de la salud y sobre todo en el área de la neurología. Este asunto de los parálisis faciales es un tema bastante complejo, sobre todo por que a veces se le estima al paciente que le esperan muchos meses de sufrimiento. Yo aquí en la clínica he podido en un mes evacuar al 90% el sufrimiento por un parálisis facial. Así es de que creo que es oportuno, amigos, que abordemos este tema hoy. El parálisis facial, este es un daño o hinchazón del nervio facial, el cual lleva señales del cerebro a los músculos de la cara. Eso es un parálisis facial. Es un daño o hinchazón del nervio facial en alguna de las regiones de la cara, que puede ser izquierdo o puede ser el derecho. Y este es lo que hace llevar señales al cerebro, sobre todo al músculo de la cara, como ya lo expliqué. Entonces empiezan a presentarse los síntomas de la desviación, ¿verdad? Hay un movimiento en uno de los ojos y en uno de los lados de la boca, hasta el punto que el paciente hay un ojo que no lo puede cerrar. Y hay una zona, por supuesto, de la boca, que generalmente es el mismo, ¿verdad?, en dirección del ojo, que también se ve atrofiado. Pero ya explicamos, daño o hinchazón del nervio facial. ¿Qué cosas pueden ser las causas para que se presente un parálisis facial? Hay varios. Fíjense que dentro de los que se pueden considerar como causas para que aparezca un parálisis facial es un ACV, lo que conocemos como accidentes cerebrovasculares. También esto puede causar un parálisis facial. Otra, un tumor. Un tumor puede causar un parálisis facial, sobre todo porque este lo que hace es presionar el nervio facial. Y cuando existe eso, y en muchas ocasiones dependiendo del porte del tumor, ocurre que se presenta una presión en el nervio facial y genera la desviación. Y la desviación es tanto de la cara, del ojo y de la boca, como respectivamente del ojo. Todo esto ha demostrado o está demostrando que hay síntomas bastante complejos o las causas son bastante complejas. En algunas ocasiones pueden haber como causa un shock brutal, traumático, pero así de repente, que alguien le da una mala noticia, mire, acaban de matar a su hermano, si nadie reacciona diciendo, de veras, ¿no? Ah, bueno, ni modo, ya quizás le convenía. No, de inmediato hay una reacción en el sistema nervioso y en algunos casos, este va concomitantemente unido a una elevación hasta de la glucosa, la presión arterial se sube y puede haber incluso un ACV producto de este tipo de noticias que el paciente no pudo digerir. Entonces pueden haber varias razones para las que se pueda o por las que se pueda presentar un parálisis facial. ¿Hay algún tratamiento natural que nos puede ayudar en esto? En el caso de un parálisis facial que no sea provocado por un tumor, sí, y los resultados son bien rápidos. Se los dejo ver por experiencia que hemos tenido en el caso ya de algunos parálisis faciales tratados acá con recuperaciones de un 90% en un mes. Por el tipo de terapia que aplicamos y sobre todo una terapia homeopática. Corregimos hábitos alimenticios en el paciente, ayudamos a que puedan hacer un correcto manejo de los conflictos emocionales y el paciente se recupera bastante rápido. Creo que la recuperación va a depender bastante del apoyo también que la familia puede dar y amigos, y sobre la convicción que el médico, que el profesional pueda tener en este caso en que su paciente va a recuperarse bastante rápido. En el caso de los tumores, la terapia
homeopática que utilizamos es nada más un concomitante. Porque si hay un tumor grande que lo que está haciendo es presionando al nervio facial y este provoca la reacción del parálisis, obviamente hay que irse por la vía del tumor, ¿verdad? Entonces, cuando es una de esas causas que no son muy, muy frecuentes, las causas de un parálisis facial provocado por un tumor, esto puede llevar un poco más de tiempo y todo va a depender de la intervención que en el área de la medicina se pueda hacer para la extirpación o para la eliminación del tumor. Pero mientras tanto, una terapia homeopática a estos pacientes cuya causa es la presión que un tumor hace al nervio facial puede verse disminuida, el dolor puede verse sustancialmente disminuido. Así es que amigos, el parálisis facial es una afección provocada por lo que ya dijimos, un ACV o por un daño o por una hinchazón en el nervio facial, pero podemos encontrarle soluciones por la vía de la medicina biológica. Así es que va a ser un gusto poder atenderlos. No olviden, es más barato prevenir una enfermedad que curarla. Por eso insistimos, traten su sistema nervioso central y periférico. Y por supuesto acá les ayudamos a que vean no solamente eso, sino una de las cosas que tienen una fuerte participación en los problemas del sistema nervioso y es el sistema digestivo, aunque usted no lo crea. Por lo tanto, un chequeo preventivo puede ayudarnos a prever cualquier otro tipo de afección. Les animamos a que busquen ayuda siempre antes que las cosas se compliquen. Es más barato prevenir que curar. Y no olvide darle like y suscribirse a nuestro canal en YouTube de Lin Publicidad para que puedan seguir recibiendo las notificaciones respectivas. Esto teníamos para ustedes en su programa Salud Biológica. Hasta pronto.